preguntarte por esto que está sucediendo aquí en Plaza Alsina, una convocatoria de jubilados frente al DNU. Sí, sí, es una convocatoria de los jubilados, en realidad con varias cuestiones que nosotros estamos reclamando. En particular, en esta reunión estamos planteándonos cuatro puntos que tiene que ver con el Fondo de Sustentabilidad, con la fórmula de actualización, con la defensa del 40% y el Fondo de Garantía Solidaria, ¿no? Estamos trabajando estas cuestiones en el marco de la coordinadora. Hemos tenido ayer una reunión de la comisión ampliada, bastante numerosa, por cierto, y bueno, hemos decidido que vamos a hacer este tipo de acciones para reclamar sobre las cuestiones que tenemos. Y se ha decidido también la participación de la coordinadora en el 24, en las movilizaciones que se realizan el día 24, en rechazo del DNU y de la ley ómnibus. Hemos solicitado todo tipo de contacto, hemos mandado notas a todos, a diputados, senadores, las representaciones patagónicas, en todos los planos hemos mandado, hemos recibido muy pocas respuestas de toda esta gente, muy pocas realmente. Pero bueno, estamos insistiendo en eso, ¿no? Acá hay una cuestión, a ver, que es bastante clara. La coordinadora, desde que se fundó la coordinadora, ninguno de nosotros ha tenido un cargo público. Ninguno de nosotros estuvo en el Estado ni dependió de un sueldo del Estado al parte de las jubilaciones nuestras. O sea, nosotros claramente no somos la casta. Y no nos pueden plantear una cuestión restrictiva en ese aspecto porque justamente es lo que no somos. Nosotros no somos la casta, nosotros defendemos los derechos de los jubilados. No estamos haciendo una cuestión partidaria en ningún momento. Entonces nadie puede acusar de que hacemos estas movilizaciones porque queremos sostener nuestras prebendas. No es así, no tenemos prebenda ninguna. Nosotros somos ciudadanos jubilados que lo que queremos es defender los derechos que tenemos. Pasado mañana vamos a estar en la movilización que se hace en defensa de la cultura y de las cuestiones de la cultura, que también fue aprobado en la comisión directiva. El 24 vamos a estar naturalmente en la movilización general. Y después vamos a estudiar la posibilidad de hacer esto una cuestión permanente. Nosotros formamos parte de la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados. La Mesa Nacional lleva 1.660 marchas. Todos los miércoles, hace más de 30 y tantos años, desde cuando Norma Pla hacía su reclamo. Tenemos que pensar de que lo que estamos reclamando no es una cosa nueva, estamos reclamando derechos que vienen ya de larga data y que desgraciadamente veníamos perdiendo mucho y se ha agudizado esa pérdida escandalosamente si se resuelven estas cosas en el sentido que quiere el DNU, ¿no? Y nosotros esperamos el apoyo del resto de la población porque, bueno, vos sos muy joven, pero un día también te vas a jubilar. Lo que nosotros podamos conseguir hoy serán tus derechos de mañana. Así que en ese sentido queremos el apoyo de la población, ¿no?